En las instalaciones de la alcaldía se llevó a cabo el primer consejo de seguridad del nuevo gobierno de San Gil. En la reunión, que contó con la presencia especial de organismos de control municipal, como la Contraloría y Procuraduría, se mostró el balance del actuar policial hecho el año anterior en paralelo con la actividad de 2014. De igual forma, se expusieron los planes que a futuro se hacen necesarios para que la policía mejore el sistema de seguridad en el municipio. Indicarles que hubo reducción en los principales delitos, especialmente en el tema de hurto a persona, donde tuvimos una reducción superior al 20%, hurto a residencias logramos una reducción del 45%, así como un 47% en lo que refiere al hurto a comercio. Con base ya en estos indicadores, pues se continuará trabajando. Se plantearon algunas inquietudes referente al tema de los horarios de los establecimientos abiertos al público, de algunas medidas encaminadas a la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de San Gil, así como algunos proyectos que se deben tener en cuenta para mejorar el funcionamiento de la policía y de las instituciones, entre otras, el tema de la movilidad en referencia al parque automotor de la policía, la construcción del proyecto del comando de la policía. Otra de las temáticas de este consejo giró en torno a las diferentes problemáticas que envuelven a la juventud. Es por esto que una de las propuestas del alcalde de San Gil es brindar mayor apoyo a las diferentes dependencias de la policía que se especializan en este sector para que las estrategias direccionadas a los jóvenes sean más eficaces. Implementar campañas como lo han venido haciendo, pero fortalecerles aún más frente a adolescentes infractores, frente a algunos centros de atención para ellos, vincular mucho más a la academia y que se vinculen más. Y los padres de familia, hay una gran preocupación porque hoy los padres de familia, de hecho, han visto que es más fácil para ellos que sus hijos infractores se encuentren tras las rejas que estar en sus hogares por un problema que ya se les ha salido de las manos. Entonces pienso que el tema es delicado, es preocupante, como algunos otros frente al tema de prostitución, tema de tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, expendio, el microtráfico y el consumo, pero particularmente en los jóvenes, que eso realmente nos preocupa. Haciendo alusión a su lema de priorizar la familia, el mandatario de los sanjileños manifestó además que en los próximos días se dará a conocer el decreto que prohíbe fumar en todos los parques del municipio, medida que se implementa para mejorar los espacios verdes y evitar posibles incendios en estas áreas. Una de las consideraciones precisamente es que las familias no pueden salir con sus hijos al parque a respirar un aire limpio, o a tomarse una gaseosa o un agua o degustar un helado, porque alrededor encontramos personas en el parque principal fumando, ¿sí? De hecho, hasta fumando sustancias prohibidas. Igualmente en los demás parques, también pues el fenómeno del niño en estos momentos nos está afectando de una manera drástica y cualquier colilla de un cigarrillo o de cualquier otro tipo de droga puede ocasionar algún incendio, algún desastre natural. En los próximos meses se organizarán más de estos consejos para definir las políticas que harán parte del nuevo plan de desarrollo en materia de seguridad.